Lo veo y lo recuerdo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Fue ayer y fue muy fresco, fue muy divertido todo esto de la guerra del agua, pero la opinión pública mundial no se quedó con esto. Lo que de verdad ha causado furor en los medios y en las redes sociales del planeta y en casa de la madre de Cristina Pedroche ha sido esta frase. ¡Joder! ¡Yo tengo un 10! ¡Se me está pegando la mujer! ¿Cómo? No, ¿qué hago esa frase, Pedro? ¿Y por tu madre? Mira, se me están mojando las peras. Cristina, si quieres añadir o quitar algo de la frase, dar algún tipo de explicación a la audiencia, este es tu momento. Vale, gracias, Fran. Pues sí, me gustaría pedir perdón. Reconozco que la frase quizás pues, no fue muy afortunada. Juro que la próxima vez pues, tendré más cuidado y nunca, nunca, nunca jamás volveré a decir que se me están mojando las peras. Muy bien. Porque no son peras. Diré que se me están mojando los pechotes. ¡Ay, los pechotes! Cristina Pechote, muy bien. Dí que sí, Cristina. Rectificar es de sabios. De todas formas, entre la frase de Cristina y vuestra forma de echaros el agua, la audiencia no daba crédito a lo que salía por la tele. Estas son algunas reacciones de la gente cuando os veía ayer. ¡Está bien hecho! Está bien. Yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y yo también. Flipaos. Una, dos y tres. ¡Toma, por estar un fire! ¡No! ¡Venga! Tú primero. ¡Joder! ¡Yo tengo un 10! Mira, se me están mojando las peras.